Esto pasó en Radio Noticias. En este momento no solamente están funcionando en todos los vacunatorios para la colocación de las dosis requeridas, también para realizar los certificados que piden en las escuelas de el estado de vacunación, ahí se consigna si está completo, si está incompleto, si está en curso y demás. Y es una documentación que se requiere, pues ya hace unos años lo tenemos acordado con el Consejo Escolar, de que de la misma manera que se pide un certificado médico, un certificado bucodental o el del oculista, se pide el de vacunación, y aquellos que ya tienen las dosis necesarias, lo único que tienen que hacer es acercarse a un vacunatorio para que se lo confeccionan en el momento con la libreta a la vista. Bueno, ¿días y horarios? En este momento se vacuna de lunes a viernes, o sea, días hábiles, y tenemos algunos espacios en donde se trabaja la mañana y hay otros espacios en donde se trabaja la tarde, como siempre. En los tres hospitales tenemos vacunación a partir de las 8 de la mañana, Hospital de San Clemente, Santa Teresita y el de Mar de Ajó. Vacunan de las 8 de la mañana en adelante. Hasta la fecha habíamos hecho una división de horarios en función de la mayor demanda que teníamos de vacunación COVID. Y conforme ya acercándonos a la culminación de la temporada, ya entre el día de hoy y mañana ya vamos a volver a los horarios habituales, en donde se van a poner todas las vacunas en los horarios establecidos durante el invierno, claramente, que son de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde.